¿A qué obedece la convocatoria que están haciendo? Estamos ahora de un aniversario más del golpe genocida, este 24 de marzo, estamos convocando del sindicato ceramista, compañeros de distintas organizaciones, de salud, organismos de derechos humanos, estamos convocando a todos los sindicatos, a las organizaciones sociales, a la juventud, a todos los movimientos a que nos movilicemos porque, bueno, nos sobran razones. Este 24, nuestras compañeras, las madres, Inés, Lolín, por su edad avanzada y por cuestiones sanitarias que se tienen que cuidar, no van a ser parte de la movilización, pero nosotros nos corresponde que levantemos las banderas de ella, la bandera de los 30.000 compañeros desaparecidos. Así que bueno, estamos convocando para mañana a las 18 horas acá en el monumento a concentrarnos y hacer la movilización en el mismo marco que se va a estar llevando adelante la movilización en Buenos Aires, en todo el país, en el marco de memoria, verdad y justicia, digamos. Nos vamos a estar movilizando y sobre todo nosotros en la particularidad de los ceramistas lo hemos votado en la asamblea preocupado porque justamente a un par de días de este 24 nos ha salido esta resolución que nos quieren rematar la fábrica haciendo un previo trabajo de inteligencia por parte de la policía, nos quieren reprimir, quieren dar por tierra la experiencia del control obrero de Cerámica Neuquén, así que ha tomado mucha fuerza y bueno, justamente es parte de la defensa de nuestros derechos a poder trabajar también. La particularidad que va a tener esta marcha también que vamos a ser solidarios con la lucha de los compañeros de salud pasando por la puerta del hospital, así que la convocamos a todos a que sean parte de esta gran jornada de lucha que tenemos mañana. Que también, bueno, me imagino se suman a salud. Sí, nosotros desde las distintas asambleas de los hospitales y después en interhospitalaria votamos participar y llamar, convocar a la marcha. Entendemos que la memoria está en la calle, que hay que organizarse, luchar y hacer el memoria en ese sentido. Vamos a pasar por el Castro Rendón, vamos a abrazar a los compañeros que estamos luchando, que además en los últimos días ha salido del gobierno, la única respuesta que hemos tenido son intimaciones de desalojo, nos dicen que no podemos hacer asamblea, que no podemos movilizarnos, y los trabajadores creemos que eso va en contra de todo derecho democrático de protesta que tenemos. Por eso también llamamos a movilizar junto con las otras organizaciones, llamamos a todos nuestros compañeros a salir mañana a las 18, a la comunidad y a todos a que acompañen este día de memoria y este día de lucha en la calle. Y también obviamente los organismos de derechos humanos acompañados. Que es un organismo de derechos humanos dentro y fuera de las cárceles, también queremos estar presentes en esta convocatoria del 24 de marzo, ya que seguimos defendiendo y en honor a la memoria, verdad y justicia, que son los postulados de esta convocatoria, también queremos decir que los presos y los abusos policiales han estado presentes en toda la pandemia y ahí hemos estado acompañándolos haciendo denuncias. Que es por eso que también convocamos a esta marcha del 24 de marzo, hacerlo en la calle, como también hemos estado en la lucha de las calles todo el año pasado durante la pandemia. ¿Y desde APDH? Desde el CEPRO, bueno, año a año somos convocantes junto a las Madres de Plaza de Mayo, todos los organismos de derechos humanos. Esperamos el año próximo poder volver a la convocatoria histórica que llama a miles y miles a las calles, pero sabiendo que este año las madres, bueno, esperamos cierren nuestra marcha con un saludito y sumándonos a distintas actividades que van a haber a lo largo de toda la jornada, empezando esta noche por la vigilia de Teneas, luego las actividades que proponen las madres señalizando el recorrido de la marcha, para terminar luego en esta movilización. Durante todo el año de pandemia las luchas no han cesado, no hemos abandonado las calles, hay peleas importantes en curso, es una necesidad salir a reclamar por el ayer, como lo hacemos en los juicios de los genocidas también, pero también contra la impunidad de hoy y por todos los derechos que nos faltan. Así que creo que va a ser una gran jornada cargada, impregnada por todas las luchas que están en curso hoy. ¿Es posible esto de memoria, verdad y justicia y uno sueña con que se rompa este pacto de silencio de los militares? Bueno, nosotros sabemos que el Estado tiene una deuda histórica con todos nosotros y nosotras al no abrir los archivos de la represión. Estamos esperándolo, seguimos exigiéndolo año a año. Entendemos que de esa manera podríamos conocer qué